¿Qué tal? Les voy a mostrar cómo toco este arreglo que hice hace aproximadamente unos 5 o 6 años. Hace bastante tiempo ya. Empieza con la sexta cuerda, dos veces al aire. Después vamos a tocar en el segundo traste la misma cuerda. Y lo vamos a retirar. Después tocamos dos veces de nuevo al aire. Y tocamos en el quinto traste y nos deslizamos hacia atrás. Y se repite. Después vamos a tocar como seis veces la sexta cuerda al aire, varias veces. ¿Cuántas veces nos lo pida el tiempo o el ritmo de la canción? Y repetimos del quinto al cuarto. Entonces sería desde el principio. Ahora podemos tocar esta parte por encima de las cuerdas. Eso nada más es estético. Bueno, hasta aquí está fácil. Después vamos a poner esta pisada en donde ponemos el índice, anular y medio, séptimo traste y noveno. La primera y segunda cuerda no las vamos a tocar, entonces vamos a dejar las manos arqueadas para que no se toquen esas cuerdas. Y vamos a tocar hacia abajo y hacia arriba. Cuando toquemos hacia arriba, vamos a continuar tocando la sexta cuerda al aire. Sería. Son como cuatro veces al aire la sexta cuerda. Después repetimos, pero dos veces esta parte. Es decir, bajamos, subimos, bajamos, subimos. Sería. Y otra vez al aire la sexta cuerda. De aquí me voy a deslizar al cuarto traste con el índice y sexto con los demás dedos. Solo me deslizo para acá. Y aquí es el ritmo que ustedes deseen. Vamos a continuar hacia abajo y hacia arriba. Me deslizo hacia atrás, hacia el segundo y cuarto. Y al último vamos a subir hasta acá, hasta la. Entonces sería. Hacia atrás, pero dejando sonar las notas. Y vamos a acomodarnos con un mi de esta manera. Bueno, hasta ahí viene fácil. Después vamos a tocar esta parte. Estamos aquí en esta posición. Vamos a tocar con el dedo anular o el meñique, el anular. Segundo traste, primer cuerda. Después, primer cuerda y sexta juntas. Al aire. De aquí bajamos a la quinta cuerda. Aquí ponemos el anular otra vez, segundo traste. Ahora es al aire la primer cuerda junto con la cuarta. Y el bajo arriba en la quinta. Sería.
Eso un poco más lento desde el principio. Después, anular otra vez, segundo traste. Quito todo, me recorro hacia el cuarto traste y toco la sexta cuerda. Regreso al segundo y toco primera y sexta al aire. Debe de sonar. Y hacemos un pequeño rasgueo hacia abajo y hacia arriba. No, es hacia arriba y hacia abajo. Entonces sería. Vamos a repetir otra vez esa parte, pero en la segunda ocasión, en lugar de tocar el cuarto traste, solo vamos a tocar al aire, de esta manera. Aquí es donde va el cuarto traste, pero no lo tocamos. Vamos a tocar al aire la primera y la sexta. Debe de sonar así. Otra vez. Más lento. Hasta ahí estamos igual. Aquí, justo aquí, ya vamos a tocar al aire la primera y la sexta. De aquí tocamos cuarto traste, primer cuerda, séptimo traste. Regresamos al cuarto. Primer cuerda, 4, 7, 4. Y ponemos cejilla. La cejilla va en el cuarto traste. Y jalamos la primer cuerda y la quinta. Entonces, de aquí vamos a hacer un arpegio descendente, cuerda por cuerda, hasta llegar a la primer cuerda. Sería. Después de aquí, voy a tocar dos veces la primer cuerda. Voy a bajar el meñique al séptimo traste de la segunda cuerda y la toco dos veces. Sería. Y cuando retiro el meñique, va a sonar el quinto traste con el dedo que ya tengo puesto, el dedo medio. Pero al retirarlo, voy a tocar de nuevo la segunda cuerda. Entonces sería así, primer cuerda. Más lento. Y voy a poner un si. Voy a tocar la quinta y la segunda cuerda juntas. Y viene el arpegio descendente y ascendente. Y un rasgueo hacia arriba y hacia abajo. Sería. El rasgueo puede ser hacia abajo, hacia arriba, como ustedes se vayan acomodando.